Hola, hola. Buenas tardes, amigos. Andamos acá nuevamente por el ojo de agua de la Barrosa. Ahora vamos a... Aquí regularmente, esta parte venimos de acá y bajamos así para llegar al arroyo de aquí de la Barrosa, en la parte de arriba del charco logado. Y ahora le vamos a dar aquí para acá, para este sendero, para llegar a... con la mira de llegar al estiladero. Yo confieso, nunca me he aventado esta travesía, pero ahorita traemos al guía Aurelio, que nos dice que por aquí se puede llegar también para allá. Vamos a conocer este sendero. Yo, la verdad, aquí yo nunca le he dado, pero miren, qué hermosura, la verdad. Aquí vamos prácticamente en un bosque. Miren, aquí está todo el chorrito que viene de allá del ojo de agua que está de aquel lado. Y aquí vamos, miren. Miren nomás qué bonito lugar. Mucha, mucha vegetación. Para la época del año en que estamos, que es época de secas, encontrarnos así, parajes así de hermosos. No, hombre, es un deleite a la vista. Y tan fácil ver la diferencia. Miren, aquí ya se acabó el área de donde está la humedad. Y vean qué diferente. Miren, ahí, de ahí para allá. De ahí para allá todo bien verde. Y ya miren aquí. Bien seco. Aquí por donde vamos. Así son los contrastes. Aquí ya llegando acá a la parte de abajo, nos topamos con estas hermosuras de árboles que hasta son, parecieran que son bicolor, hijo de la madre. Para deleite de nuestros ojos. Aquí era, según platica Aurelio, que es la huertita. O será más para acá. Pero miren aquí qué bonito también. O este parece de ser un árbol zapote. Acá mi compadre Vichy dice que para él es un zapote. Ok, compadre. Sí, sí, sí. Tiene las características. Todo este paraje aquí de la huertita, este planito, está hermosísimo, miren. Estos planos que se prestan para toda esta vegetación, estos árboles. Que se dan pues por la cercanía aquí del arroyo. Y es el resultado de la humedad cercana. Aquí está el arroyo, miren. Ahorita es arroyo seco. Pero siempre por la parte de abajo mantiene humedad y por eso se mantiene la vegetación aquí. Aquí estamos sacando la conclusión de que estábamos en la parte de allá arriba el martes pasado, que es donde estábamos descansando. A decir por esa barranca que desde aquí estamos divisando, que es la que veíamos así de frente, que comentábamos que qué bonita barranca, y desde ahí veíamos la parte de acá, que es donde... En martes anteriores hemos ido para allá, para el cerro del Espinazo del Diablo, donde estamos en la cuevita. Todo eso que estuvimos compartiéndoles la otra ocasión. Y ahora pues hacemos la grabación desde acá, desde la parte de abajo. Vamos cruzando aquí el arroyo donde estamos viendo todo este chorrito de agua, que es el que más adelante acá se transmina por la parte de abajo. Por eso allá, en la parte de más detrás, se ve seco, pero por abajo hay mucha humedad. De ahí que se conserva pues lo verde de toda la isla. Vamos ahora por rumbos muy diferentes a otras ocasiones. Y es que vamos a darle para allá, para donde estábamos el martes pasado, que les decía que la parte de arriba que les dije ahorita, la cañada que se veía enfrente, es lo que vamos a procurar. Digamos que este es un peñascol, por como se ve, tanta roca, tanta peña. Vamos a cruzar para acá para alcanzar a los compañeros. A ver, aquí está una víbora. Ándale.
Sí, ahí está. No, no es de cascabel, compadre. ¿No es? No, ahí se le ve la cosita. ¿La terminación? Sí, mira. No, no trae cascabel. Pero todo es el puto susto, sí. No, 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 no me voy por ahí. ¿La pisaste, Aurelio? ¿Tú, Aurelio? No, sí. Yo nomás. Pues aviéntala para abajo, compadre. Pues déjame, subo por aquel lado. Mira, déjala, aviento. Espérate. Aquí está este garrote. Mira, este garrote. Deja, voy. No, aviéntala nomás así de la cola. Ahí sí está larga, de a madres. Y es que mira qué tal se camuflajea. No me la vayas a aventar enfrente, compadre. Y está muy larga la mendiga. No, no es de cascabel. No soy muy conocedor de víboras, pero obviamente pues no tiene su. Ahí está la punta, miren. Mira, ya larga. Se está moviendo, ya está moviendo. Está larga la cabrosona, mira. No, déjala, compa, ¿para qué la? ¿No se ve una coralillo, compadre, por los anillos? No le vi la cabeza, no la vi el cuello. Mira, ya se fue. Ya puedo pasar, ¿no? Sí. Bueno, bueno, vamos a ver. Pídele permiso. ¿Me das chance? Bueno, ahí vamos. No, pues, ¿cómo no, compadre? Yo apenas me iba a agarrar con mi chingue. ¿Te sacó de onda? ¿Te sacó un susto, compadre? Sí, a mí sí me asustó porque... Bueno, ahí vamos, pues. Vámonos. Aquí nos encontramos una zona de mucho laurel, miren. Todo esto que vemos aquí. Este laurel, este. Ese árbol grande que se ve ahí. Ese mer, todo eso es laurel. Hasta el aroma que despides, muy agradable al laurel. Vamos a seguirle para acá y aquí están unos corrales como que aquí concentraban el ganado. En aquellos años que la gente vivía por aquí. Ahí se ve luego mira, la cerca redondeada. Imagínense cuántos años hace de esto ya. Seguimos avanzando por esta barranca. Parecida a la barranca oscura. Pero no es. Nada porque tiene un sentido paralelo también, así que sube desde abajo del arroyo hasta acá. Hasta la mera cima de la montaña. Donde andábamos la otra ocasión. Pues tenemos que darle por allá porque aquí ya se topa. Pues vamos. ¿Si hay manera de continuarle, compadre? ¡Ay, güey! Me ando cayendo. Y si me voy hasta allá abajo. No. Nada de eso. ¿Qué más si estar bien? El paso. Porque si no, te llamabas jefe. Vámonos, pues. Ya llegamos acá arribita, lo parejo. ¡Ujule! Mira nomás qué hermosura está acá arriba. ¡Ujule! Mira nada más. No. Otro mundo. Dices, ¡ay, güey! Ando tropezando. A ver. Aquí ya hubo un atoroncito. Ahí sigue para arriba. Mucho laurel para arriba. Sí, mire. Y aquí no se ha visto piedra, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, como bien. Acá abajo, ¿eh? Sí. Ahí está. Mira. Sí, cierto. No le había puesto atención, más bien. Bueno, decidimos que ya hasta aquí. De todos modos ya nos aventamos una muy buena aventura. Para aquí, para la parte de atrás, pues es nomás era brincar esta peña y otra vez se ve el acceso. Pero pues ya se va haciendo hora de comer, ya son las 2:30. En lo que bajamos allá al arroyo, pues ahí ya se hacen las 3 de la tarde para empezar a preparar la comida. De todos modos nos aventamos buena aventura. Y aquí nos estamos encontrando con esta hierbita maravillosa, el peyote. Acá en la parte de abajo, si le escarbáramos, pues está la bolita de
un camote así, grandecillo. Y que si no la comemos, empezamos a viajar por el mundo de las ilusiones. Nuestra mente empieza a divagar. Ay, carambas, aquí. Está medio feo para cruzar, mejor le rodeamos. Y aquí están las uñas de gato, estas varañas que se le pegan a uno y ya cómo le molesta a uno. Hasta le saco uno la sangre con los arañones que da. Y seguimos de bajada. Con mucho cuidado por las resbalones. Como aquí, miren, aquí sí está. Para poderse dar una buena resbalada. Pero ahí vamos, ay, me voy, ya. Ya. Logramos llegar a la parte baja. Vamos desde allá arriba, desde las alturas. Desde allá. Y ya andamos aquí. En lo plano. Veamos qué nos encontramos en esta área. Pues puras bellezas naturales, pues que nos podemos encontrar. Cosas maravillosas, paisajes hermosos, dignos de apreciarse. A ver, vamos a caminar por este lado aquí, por el cauce del arroyo. A ver, pues aquí, ya hay charquitos de agua, miren aquí. A gusto, agarraste lo fresquecito, mendigo, vente para acá. Acá está más a gusto. Ah, pues miren, ahí está. Sí, pues aquí ya se notan más. Hasta pareciera que son las tinajas aquí. Hombre, qué sorpresa nos encontramos. Vamos a seguir caminando para acá. Vamos, ahí va dando, ahí va dando. Pues si la seguimos más, pues por ahí va el cauce del arroyo y sigue habiendo agua. Qué bonito está aquí. Caminar entre peñascos. Siempre es muy grato andar en este tipo de rutas. Aquí ya está más transitable, está más plano, más parejo. Vamos allá adelante, ya va a estar el destino. A gusto, míralo. Bien refrescador, así que está aventando un refresco de cola. ¿Qué te apura? Hasta ganas me dan de meterme también al charco. Acompañar al cobo. Estamos dando con esta otra zona verde. Miren qué bonito aquí. Hijo de madre. Maravilloso. Y esto está viniendo como para la, como si viniéramos acá para las tinajas, pero en cierto momento antes de llegar, damos vuelta a la derecha, ahí está el sendero. Hasta que lo descubrimos. O sea, hasta que hicimos memoria, pues. Porque estos lugares ya habíamos andado. Es la realidad, ¿verdad, compadre? Son las 3:08 ya. Hasta las 3:15, vámonos a ver qué pasa. Bueno, si todavía no son las 3:15 y decimos hasta aquí, no le hace que no son las 3:15. Tampoco tanta exactitud. Y aquí sacamos la conclusión de que hace unos 15, 22 días andábamos caminando por allá, por arriba. Y acá, hacia tiro y a tiro enfrente, está el tan mencionado Cerro del Pastel, miren. Ahí enfrente está, ese mero es. Más que en esta ocasión vamos por acá, por la parte de abajo.
mismos lugares, mismos rumbos, pero recorridos por diferentes lados. Ay, este es ese rito, miren. Qué hermoso se ve. Y se ve que tienen dos niveles. Por eso le llaman el Cerro del Pastel. Porque pareciera que es un pastel de dos pisos. Algo así por el estilo. Se respira mucho el aroma también aquí a laurel. Un aroma muy agradable. ¿Qué le tantean, compañeros? ¿Lo regresamos? Pues no le hace. Mira nada más. Hasta pareciera una huerta de laurel. Y ese árbol, mira, ¿sabes? Es madroño. Madroño, mira qué bonito. Casi que se me figuraba manzanilla desde aquí. Pero está muy alto. No he visto árboles así de grandes de manzanilla. Corrigió. Bueno, pues vámonos de regreso a buscar un lugar propio para preparar nuestros sagrados alimentos. Bueno, hemos decidido hacer la lumbre aquí en el cauce del arroyo porque hay menos probabilidades de un incendio. Aquí no está el peligro de que se extienda el fuego. Aquí mero es. No, pues miren qué mejor lugar. Tanto para allá como para acá, naturaleza hermosa por apreciarse. Y no he sacado los protagonistas. Exactamente, es que es a donde voy. Y luego, ¿cómo chingón les va? Ah, ¿cómo que cómo? A toda madre, ¿da? Estamos preparando el espacio para la fogata, pero, oh sorpresa, que los cerillos se nos mojaron. A ver qué comemos ahorita, tacos de queso con... Aquí traemos queso, traemos tortillas, traemos jitomate y cebolla. Pues, ¿cuál es el problema? Válgame, si hay que comer. Y luego aquí hay unas galletitas de sal y luego también poquita mostaza. No, hombre, y por hambre no paramos. Y lo logramos con la fogata. Ahora sí ya vamos a poder comer. Puso mi compadre a secar en el sol los cerillos y se alcanzó a prender uno después de varios intentos con otros que se desbarataba la de esta polvorita que traen en la punta. Entonces vamos a echarle unos troncos que hagan más o menos ya brasita para poner la longaniza que traemos en sus respectivos aluminios para ponerlo en la fogata. Ahí está el chef haciendo la comida. 5 y 5. 10. Yes. Yes. Aquí tenemos 3 bultitos, 3 envoltorios de aluminio con longaniza, que es lo que vamos a deleitarnos en unos taquitos ahorita. Ahí se está comiendo mi compadre el taco que dijimos. ¡Provecho! A ver, compadre. Para que quede la evidencia de que sí hicimos. Sí alcanzamos. Sí. Ya que ya nada más quedan las obras ya de los de estos aluminios y todo lo que estuvimos utilizando. Todavía está ahí una quesadillita haciéndose. Eso es lo que comimos el día de hoy. Bueno, pues ya es tardecito, ya son las 6. Vamos a retirarnos. Dejamos todo en orden. Ahí la fogata tapada para que no haya el peligro de que salten las chispas y haya algún incendio. Pues vámonos, señores. De regreso ya cayendo la tarde. Miren qué bonito se ve este cerro. Unas postales muy, muy hermosas, dignas de admirarse. Todo ese cerro, todo ese cerro de aquí es el estiladero, todo aquí. Vuelvo a repetir, ahí al fondo, allá. Arriba ya es el novillo.
Y aquí subiendo la ladera hacia la Peña Alta de La Barrosa, nos despedimos de esta transmisión. Solo me resta agradecerte el favor de tu preferencia. Síguenos en nuestros diferentes canales, como Trotando Ando con el Jefe Soto, Facebook y YouTube. Y recuerda que esta fue una edición más de Trotando Ando con el Jefe Soto. Nos vemos hasta la próxima. Thank you.